agraviados en nuestra dignidad, heridos en nuestros derechos, despojados de nuestras conquistas, venimos a alzar en el punto donde otros las dejaron las viejas banderas de la lucha. Mensaje a los trabajadores y el pueblo, semanario de la CGT de los Argentinos, mayo de 1968. Bienvenidos a otra emisión de Río Bravo. 50 años después vamos a estar hablando de la situación de los trabajadores en el gobierno de Macri, principales blancos de esta descarga brutal del neoliberalismo sobre la clase obrera en la Argentina. Aquí empieza Río Bravo. Entonces muchos se vinieron para de este lado. Alerta a todos los tomadores. Para charlar sobre este tema, hoy tenemos estos invitados en Río Bravo. Está con nosotros Carlos Tomada, eres abogado egresado de la UBA, ministro, exministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación entre el 2003 y el 2015, profesor de Relaciones de Trabajo también de la UBA y Negociación Colectiva en la Universidad de La Matanza y actual director del Centro de Estudios del Trabajo de la UNSAM. Gracias, Carlos, por estar acá. Walter Correa, ¿cómo anda, Walter? ¿Cómo estás? Diputado nacional por Unidad Ciudadana, secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Industria del Cuero y Afines, FATICA, referente de la Corriente Federal de los Trabajadores de la CGT y secretario regional oeste de la CGT también. Así es. Y también está con nosotros Roberto Baradel. Roberto es docente y es abogado, yo no sabía, es docente en la Universidad de Lomas de Zamora, secretario general de SUTEBA desde el 2004 a la actualidad, secretario general de la CTA de la provincia de Buenos Aires, también desde el 2011 a la actualidad, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA y secretario general adjunto de CETERA desde el 2017. Muchas gracias. Gracias. Por estar acá. Y finalmente, en la mesa está Victoria Basualdo. Victoria Basualdo es doctora en Historia, es investigadora de CONICET, coordinadora del Programa de Estudios del Trabajo, Movimiento Sindical y Organización Industrial del Área de Economía y Tecnología de Flaxo, y es autora de varios libros y coautora de La Industria del Sindicalismo, de Base en la Argentina, y coordinadora del libro Tercerización y Derechos Laborales en la Argentina Actual, en el 2015, entre otras publicaciones. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas otras publicaciones. Ahora los invitamos a ver el informe de Río Bravo. Después van a tener un minuto para alguna reflexión en función de las imágenes que vamos a estar viendo ahora. El panorama laboral argentino es crítico. En 2018, Cambiemos buscó fijar las paritarias en 15% para garantizar el ajuste económico. Pero la suba descontrolada de la inflación, que se estima mayor al 30% anual, cambió el escenario. La brusca caída del salario real aceleró la puja distributiva. Momentos de mucha tensión cuando los efectivos de gendarmería les pegaban palazos a las mujeres que estaban en la primera línea del cordón para resistir. Me estoy manifestando porque tenemos 700 suspensiones y compañeros que estamos ganando el 60% del sueldo. Para contener los reclamos sindicales de reapertura de paritarias, el gobierno buscó atenuar la puja salarial fijando una suba adicional de 5% en dos tramos no acumulativos. El acuerdo con el FMI supone profundizar el ajuste en el Estado. El conflicto por los 357 trabajadores despedidos de Telam es el modelo que el gobierno buscará aplicar en otras dependencias. Sí, hola. ¿Telegrama? Ahí va. Bueno, gracias, Macri. Te levantás una mañana así y esperás que te llegue el telegrama de despido, ¿no?
destrozando todo, mientras ellos se afanan todo, tienen su vida en el exterior, 59 cuevas offshore, destrozan aerolíneas, destrozan YPF. Bueno, ahora destrozan Telam también. ¿Cómo está? No te grabo la cara. Una carta documento de Telam, ¿sí? Sí, de Telam, una carta documento. Es un telegrama de despido, no te voy a grabar la cara. Estamos muy tristes, este gobierno de mierda nos está haciendo realmente mucho daño. Ya lo aplicó en el INDI y el SENASA, donde redujo masivamente los puestos de trabajo. Estamos acá desde el viernes 26 de enero. Yo me llamo Yamila Maton, trabajo desde junio del año 2005 en esta institución, coordinadora por concurso de un área de capacitación del Centro de Tecnologías de Gestión. Tengo 6 personas a cargo y en la totalidad del equipo fuimos despedidos 4 personas el viernes 26. ¿Cuántos empleados exactamente han despedido? 380 es la amenaza ahora de despidos y 130 tuvimos a principio de año. En el sector privado las cosas no son distintas. Entre 2015 y 2018 la creación de empleo fue mínima. Como contracara, se amplió el trabajo precario de mala calidad. Según datos oficiales, entre diciembre y abril se perdieron 95.000 puestos de trabajo registrados y la industria manufacturera expulsó aproximadamente 3.700 trabajadores. En este escenario, la lucha sindical está en ascenso, incluso en corrientes anteriormente afines al gobierno. Esto quedó demostrado con el acatamiento masivo al paro nacional del 25 de junio. Bueno, imágenes que se repiten en estos 2 años y medio, va para 3, ¿no? Con mucha recurrencia. Van a tener ahora 1 minuto cada uno, por lo menos para una reflexión sobre lo que estuvimos viendo recién en el informe. Me mirás a mí. Arranca. Se supone que tengo que arrancar. Bueno, me parece que los datos que estamos viendo, que son de la más cruel y pura realidad, me parece que está indicando, por un lado, que la derecha está encontrando sus límites. Parece que después de 2 años y medio, donde también ha habido sectores que han resistido y confrontado con estas políticas antipopulares, me parece que hoy por hoy, y esto empieza a verse a partir de la reforma previsional, lo que fue esa confrontación con toda la sociedad, donde el gobierno quiso llevarse por delante y lo ha logrado transitoriamente a los jubilados y a la seguridad social toda. Me parece que esto ha dado lugar a una nueva etapa en la confrontación entre los sectores populares y el gobierno. Esto no solamente con lo que acabamos de ver. Tenemos una encuesta de pocos días atrás donde se empieza a ver un cambio en la legitimidad, o mejor dicho, la legitimación de las protestas. Antes estaba esta cuestión, ¿no? Son por razones políticas, son por... Hoy claramente aparece un respaldo muy fuerte, casi el 60%, 6 de cada 10 encuestados comprende la razón del, por ejemplo, del paro general y de todas las medidas de protesta. Esto está indicando, me parece, un nuevo escenario que va a tender a agravarse y nadie debería sorprenderse ni empezar con teorías conspirativas. Si vos llevas adelante políticas sistemáticas en contra del salario, en contra del empleo y en contra de los derechos laborales, como también se comprueba con el incremento de la precariedad, la respuesta va a ser un aumento de la conflictividad. Tu minuto, Walter. Mira, básicamente, si vos analizás las imágenes, podés destacar que puntualmente hay un montón de compañeras y compañeros del Movimiento Obrero Organizado, que puntualmente no son los que aparecen en los medios masivos y monopólicos, pero sí aparecen en esas grandes movilizaciones. Hay 75.000 hombres y mujeres del Movimiento Obrero Organizado a lo largo y a lo ancho de toda la República. Y esos son los actores principales de toda esta movilización que hablaba Carlos. Este es el recambio generacional. O sea, 12 años de gobierno nacional y popular que generaron políticas educativas, políticas de salud, políticas industriales, generaron una nueva clase trabajadora. Esos casi 6 millones de puestos de trabajo, esto que puja en la nueva clase trabajadora, una clase trabajadora con un promedio entre 30 y 40 años, que no condice con... Hay un abismo
con aquellos que conducen varias organizaciones sindicales, ¿no? Por eso yo sostengo que hay una gerontocracia político-sindical que está culminando una etapa, y es esta etapa donde están surgiendo desde estas grandes luchas los nuevos dirigentes, tanto políticos como sindicales, y que de alguna forma u otra son las que interpelan a sus dirigentes, que le ponen la fecha a los paros, y que los que van a seguir traccionando esto, por eso es que todavía la oligarquía con sus alianzas estratégicas no pueden todavía torcerlos el brazo. Me parece que esto es lo que está pujando, este es el recambio que se viene, un bache generacional que nos dejaron los milicos asesinando 30.000 de los mejores nuestros, y esto es lo que está pujando, esto es lo que hoy el recambio generacional se está dando de esta forma, y tenemos que estar a la altura de la situación. Me parece que esto es lo que yo veo positivo. Robbie. Yo en febrero del 2016 me hicieron un reportaje, del cual después el gobierno se tomó mucho, me criticó mucho sobre esa cuestión, me preguntaban cómo quería que le vaya al gobierno. Y yo dije, si a este gobierno le va bien, a la mayoría de los argentinos nos va a ir mal. No hablaba en términos institucionales, sino en términos de las políticas que iba a aplicar. Hoy lo reitero, y además con la realidad sobre la mesa, ¿no? Las políticas que aplican nos está haciendo daño a la mayoría de los argentinos. El peor gobierno de la política es mejor que un gobierno de las corporaciones, sin ninguna duda. Y lo que está sucediendo es eso, ¿no? Ataque no solamente a los trabajadores, sino al conjunto de la población. El tarifazo no ataca solamente a los trabajadores, en particular a los sectores que menos tienen. A los trabajadores, pero también al conjunto, a los que generan empleo en este país, que son las pequeñas y medianas empresas, los comerciantes, el tema de las paritarias, poner un techo, bueno, los despidos que hay, la precarización laboral, en el sentido de lo que planteaba Bullrich Esteban, ¿no? Cuando era ministro de Educación, era que había que enseñar para la incertidumbre, precisamente para no saber lo que va a pasar. Bueno, va en sintonía, entonces creo que tenemos que darnos cuenta, todos y todas, que tenemos que dejar muchas diferencias que son secundarias para hacer trazo grueso y poder construir la conciencia, el sentido común, la convicción y la fuerza necesaria para parar primero las políticas de ajuste y después lograr que avance un proyecto popular. Las corporaciones hicieron siempre mucho daño al país y no son la excepción en este momento. Victoria. Bueno, dos cuestiones. Buenísimo el informe, me pareció. Quería, bueno, recuperar una cuestión central, que es la importancia del conflicto de Telam. Creo que efectivamente el conflicto de Telam sintetiza dos cuestiones. Por un lado, la brutalidad del ajuste. Son más de 350 despidos ejecutados sin la presencia de los mandos medios ni de los mandos superiores, enviando telegramas de manera cobarde, por eso es muy importante esas imágenes que incluyeron ahí, eliminando a trabajadores enormemente valiosos, capacitados, muchos de ellos premiados recientemente con valoración enorme por su trabajo, y descalificados, estigmatizados y sometidos a este despido fenomenal. Eso me parece que es una de las caras. La otra cara del conflicto de Telam es la enorme valentía de los delegados de la comisión interna, de la articulación de dos sindicatos con una gran cantidad de sectores de prensa, con un enorme apoyo y con una enorme movilización sindical más allá de los sindicatos de prensa, ¿no? Y una enorme visibilidad. Entonces, totalmente de acuerdo. Creo que la legitimidad de los conflictos va subiendo, creo que los jóvenes están presentes. Creo que efectivamente esto es en confrontación con un gobierno que representa los intereses empresariales, y sumaría una cosa al informe, que es la confluencia de estas movilizaciones por reivindicaciones laborales y sociales con la lucha feminista. Creo que otro dato muy claro no es solo la presencia de los jóvenes, que es muy importante, sino la presencia de las luchas de las mujeres que confluyeron sistemáticamente. Los sindicatos que están acá tienen cuadrazos, mujeres que son cuadros impresionantes, compañeras con las cuales me ha tocado compartir numerosas actividades. Creo que la lucha feminista se está vinculando con la lucha sindical y que esta es otra cuestión para celebrar, ¿no? Ya lo desarrollaremos luego, pero agregaría eso al informe. Bien, vamos a hablar de todo esto.
como primer pregunta, disparador, incluso se me ocurre a vos, Carlos, por la mirada total, global, que te ha tocado tener en todos estos años. No, bueno, pero por el particular lugar que has ocupado, ¿qué crees vos que, o cómo puntualizar qué es lo que se ha destruido tan vertiginosamente en estos 2 años y medio? Yo creo que han pretendido destruir lo que significa la tradición político-sindical en la Argentina, los derechos laborales. Porque, a ver, para decirlo sencillo, este gobierno vino básicamente, esencialmente, a modificar la relación entre capital y trabajo en Argentina. No transitoriamente, sino definitivamente. Porque ya ha habido otros intentos, este sería el tercero. De la Argentina contemporánea y no lo lograron. Esta vez venían, y quiero decirlo en tiempo pasado, porque venían. Yo creo que esta idea, que además era acompañada con la justificación económica de que era necesario bajar los ingresos, tanto de todos los ingresos, los salarios en primer término, pero también las jubilaciones, era el objetivo central de este gobierno. Para eso, en la Argentina, lo que tienen que hacer es disciplinar a los trabajadores y debilitar, cooptar, fragmentar a las organizaciones sindicales. En la Argentina es imposible proponer un paradigma neoliberal si no se ataca a ese sector. Eso es lo que vienen haciendo y yo creo que ahí es donde aparece la respuesta y los distintos escenarios que los compañeros han presentado también. Y el punto de quiebre no es un momento, un día, es una concepción. Cuando se empieza a pasar de que la política, uno de los ejes centrales de la política pública en la Argentina fueron el empleo, el salario y la seguridad social, se pasa con el discurso, con la acción, con la repetida intervención presidencial a que el salario, el empleo y la seguridad social sean la variable de ajuste en la Argentina, justificada y explicada, ahí empieza este cambio que afortunadamente está empezando a pararse. Walter, yo tengo una pregunta, yo tengo una mirada sobre lo que ha sido la resistencia en estos 2 años y medio, pero entiendo que de modo extendido hay una idea de que en relación a la profundización o la gravedad del ajuste no hubo una resistencia en la misma proporción. ¿Esto es así? No, mirá, yo interpreto, yo tuve la experiencia de vivir en los 90, la crisis de los 90, el Fondo Monetario Internacional de los 90, y esto es un poco lo que me parece a mí. Yo empecé a hacer sindicalismo en los 80, después de una gran derrota de nuestro pueblo. Y la verdad que cuando me tocaba hacer una asamblea de pibe con mis compañeros de la fábrica, muchas veces comentaba con mi viejo qué carajo le decía a mis compañeros, cómo contenía, qué era el peronismo. Y hoy no sucede esto. Hoy nosotros tenemos una memoria colectiva muy reciente que los compañeros y compañeras han vivido 12 años de gobierno de Nación en Popular. Entonces, esta cuestión de conciencia reciente está a pleno. Y esto es lo que genera esta cuestión que en la base no tiene, no los divide un sello para salir a la pelea. Esto lo podemos hablar tranquilamente con los compañeros de CTA, en los distritos, en las regiones, en las provincias, no tenemos diferencia. La diferencia existen arriba, las conducciones. Abajo se está peleando y mucho. Y esto por ahí no tiene la visibilidad porque los medios no lo muestran. Pero sí existe. O sea, yo recuerdo que en los 90 nos costó 4 o 5 años la primera movilización que hicimos con el MTA, y la hicimos en Plaza 11 y otros compañeros judiciales en Plaza Lavalle. Y vino la décima y la novena y los corrió a todos. Uh-huh. O sea, hoy esta memoria colectiva reciente de nuestro pueblo es la que resiste, es la que hace 2 años y medio no especuló en lo absoluto. O sea, esta base no se comió el verso este de la gobernabilidad. Cuando Saúl Ubaldini en los 80, a la vuelta de la esquina, tenía la dictadura y una democracia incipiente, no pensaba en la gobernabilidad, pensaba en la dignidad de los trabajadores. Me parece que esto es lo que está sucediendo ahora. Por eso yo, sinceramente, si comparo los 80, comparo los 90, que tuve la posibilidad de vivir y luchar, hoy nuestro pueblo está a pleno con el tema de la confrontación, de la verdadera oposición, de una resistencia del campo nacional y popular.
Hay una cosita para agregar en función de lo que había dicho Carlos antes con la legitimación. Imagino que esa legitimación tiene que ver también con esa conciencia reciente, ¿no? De la gravedad de lo que sucede. No, yo iba a preguntar cómo a veces tenemos la sensación de que esta es la última etapa del saqueo y que no se detienen, no es que se están deteniendo o están volviendo atrás. ¿Cómo se están preparando gremialmente, sindicalmente para enfrentar esto? ¿Cómo lo ven? ¿Cuáles son las consecuencias del FMI en la vida cotidiana de los trabajadores? Bueno, gremialmente con el tema de la resistencia, nosotros salimos desde diciembre del 2015 cuando fue lo de Cresta Roja, y la primera movilización que hicimos en conjunto con algunos sectores fue en La Plata en enero del 2016, cuando habían echado a 100.000 de cooperativistas. Uh-huh. Y los habían reprimido. A partir de ahí no paramos más. Marchas federales educativas, las marchas federales 21F, la pelea contra el tema de la reforma previsional y laboral, después las movilizaciones del Congreso. Yo creo que sí, ese gran acto que hicimos todas las centrales cuando fue la construcción de la ley para impedir los despidos, ahí yo creo que sí faltó a la altura de las circunstancias la dirigencia para ponerse al frente de toda esa lucha que bien marcaba Walter, que se dio, porque hubiera sido una resistencia más fuerte todavía de la que fue. Pero bueno, ¿cómo nos preparamos? Seguimos que hay que seguir movilizados, pero hay que construir unidad. Nosotros hoy no estamos para criticar a... Creo que no nos tenemos que detener para criticar a estructuras sindicales, pelearnos entre nosotros porque hay un interés más grande, ¿no? Más allá que siempre en la Argentina se sabe que hubo sectores colaboracionistas que han acompañado la dictadura militar y algunos tendrán algún temor. Ahora, lo que dice Walter, también son llevados y presionados por el conjunto de la sociedad que nos pide a todos que estemos a la altura de las circunstancias. Por eso, cuando se dudaba si iba a haber paro general o no, nosotros decidimos convocar un paro y una movilización. En detrimento o en contraposición de no, al contrario, cuando se vino el paro general, confluimos todos en el paro general. Yo creo que hay que hablar mucho en los sectores de trabajo, con los delegados, es clave el tema de los delegados en los lugares de trabajo, de hablar con los compañeros, con los trabajadores, no hay que enojarse, hay que escuchar, pero también hay que reflexionar, no hay que conceder de lo que estamos viviendo. Yo, lo de Telam, vos decías lo de Telam, una lucha impresionante que están llevando adelante por los puestos de trabajo, pero también por el derecho a la información pública de todos nosotros. Pero había un video de una compañera trabajadora, desde nuestra perspectiva. Ella hasta ese momento, hasta que la despidieron, no era ni compañera ni trabajadora. Sí. Fue muy revelador de muchos, ¿no? Uh-huh. Decía, yo hice un solo paro. No acompañé a ninguno de mis compañeros. Algunos de nosotros, ¿te imaginas? Algunos compañeros nuestros, cuando veían eso, les causaba indignación. Pero eso, lo que dijo, reveló claramente lo que le pasó a muchos también. Y que hay que discutir, porque no es que por portarse bien, entre comillas, o no reclamar, les va a ir bien. No, al contrario. Ni a nivel individual, ni a nivel colectivo. Y eso hay que discutirlo, nosotros lo discutimos mucho, porque dice docente, al igual que la sociedad, porque está el mito, no, los docentes votaron, no. Okay. Los docentes, los sectores populares, los trabajadores, bueno, en general. Pero nosotros nos estamos dando ese trabajo y dando el debate. Y hoy yo creo que se fueron corriendo los velos, también nos ayudan ellos, ¿no? Por lo menos lo que está haciendo María Eugenia Vidal en la provincia y lo que ha dicho de las universidades, no quedan dudas de la concepción que tiene la educación pública y lo que está haciendo. Entonces creo que eso, que hay que trabajar mucho con los sectores de trabajo, en las fábricas, en las escuelas, en los hospitales, en los barrios, con las organizaciones, y termino con esto. Y en el debate que tenemos las organizaciones, el otro día yo le decía a unos compañeros, no importa de qué organización, que teníamos que estar juntos, que ellos tenían un prejuicio sobre determinado espacio político, que teníamos que, la idea era poder tener que juntarnos, y un compañero me dice, ¿sabes qué pasa? Que estamos cansados de ser furgón de cola de las políticas que deciden otros. Uh-huh. Y yo inmediatamente le dije, mirá, yo me sentiría orgulloso de ser furgón de cola de la política que pueda derrotar a las corporaciones y después sentarme a discutir lo que tengo que discutir para adelante. Victoria, ¿y vos como historiadora
este momento, obviamente, en el mundo del trabajo me refiero, ¿ves alguna relación muy exacta con otros momentos, digamos, o qué hay de nuevo en este momento con respecto a otros y qué se continúa? A mí me pareció muy interesante el planteo de Walter al respecto. Creo que efectivamente sí estamos en un tiempo nuevo y que las formas de reacción y la multiplicidad de movilizaciones desde la asunción del gobierno de Macri es muy significativa. Y yo creo que sí, que efectivamente corrió el eje de la política que el gobierno puede aplicar y que todas las discusiones sobre gradualismo no responden tanto a una decisión original del gobierno como a una interrelación con los márgenes de posibilidad que le va dando la sociedad, ¿no? Y en este sentido yo quería rescatar algunas cuestiones. Digo, creo que se hizo mucho eje en cuestiones fundamentales, como la articulación de distintos sectores sindicales, la construcción de movimientos masivos, ¿no? Pero creo que también otras articulaciones, por ejemplo, la cuestión de que el sindicalismo retome banderas históricas de los derechos humanos, que no están hablando del pasado. Nosotros en la actualidad tenemos un juicio llevándose adelante, que es el juicio por 24 extrabajadores y delegados de la empresa Ford Motor Argentina, que fueron secuestrados, torturados dentro de la propia planta. Y en el juicio se están analizando las responsabilidades de un militar y de dos gerentes de la empresa Ford Motor Argentina, una multinacional de mayor importancia no podemos imaginarnos, más emblemática, ¿no? Bueno, lo que se tejió en torno al juicio, llevado adelante después de décadas de lucha de estos familiares, de sus abogados, con una construcción muy difícil y que se lleva adelante en un contexto como el actual, es esto que planteaba Walter, conciencia de distintos sectores sindicales, por supuesto, los gremios docentes están en primera línea, pero además un montón de gremios de la corriente federal, un montón de gremios de las dos CTA, incluso sectores de la CGT, que históricamente fueron bastante reacios a retomar la cuestión de derechos humanos y que están apoyando el proceso del juicio. Creo que la presencia sindical en las movilizaciones del 24 de marzo son otra cuestión a agregar en estos cronogramas de movilización, ¿no? Entonces diría que ahí me parece una vinculación entre violaciones a derechos laborales y todo un eje muy importante porque retoma otro eje del informe, que es la represión, ¿no? Y entonces la cuestión de derechos humanos nos pone en contacto, por un lado, con las violaciones a los derechos humanos de empresas durante la dictadura, que esto es muy importante porque muchas son las mismas empresas que están violando derechos en la actualidad, pero además nos instala el eje represivo, que es la otra gran cuestión, recientemente la marcha docente que se tuvo que hacer en respuesta a la violencia tremenda en Chubut, en realidad permite la confluencia con sectores como los de derechos humanos. Y ahí plantearía la otra pata también que presentaba en el comentario inicial, creo que el movimiento de mujeres, la articulación a partir de los encuentros nacionales de mujeres, pero además de las enormes movilizaciones de los últimos 3 años, el colectivo Ni Una Menos, lo que significa pensar en los paros del 8 de marzo como paros internacionales de mujeres y vinculando dimensiones que históricamente fueron tan difíciles de vincular como género y trabajo. Entonces creo que el futuro está no solo porque el movimiento sindical está tratando de unirse, que yo creo que es una, y tener una unidad estratégica, sin para nada desconocer diferencias, porque esto es así, siempre las hubo y siempre las habrá, y además incluso es enriquecedor que así sea, pero no solo confluyendo distintos sectores del movimiento sindical, sino abriendo las reivindicaciones, vinculándose con movimientos sociales y en particular con la cuestión de derechos humanos, y no teniendo miedo a la vinculación de cuestiones como género y trabajo, justamente ahí, en ese momento histórico del 13-14 de junio, que fue maravilloso, muchas de las dirigentes sindicales, mujeres y varones, unieron con lo que fue esa jornada histórica frente al Congreso, ¿no? Y confluyeron cuestiones que parecían imposibles, así como el tema de derechos humanos fue muy difícil, feminismo y clase también. Bueno, el documento que se leyó, realmente impactante en cuanto a sus definiciones, ¿no? Contra el Fondo Monetario, nos queremos vivas, desendeudadas, pero sobre todo también esta, la cuestión doble que sufren las mujeres en relación a la discriminación laboral, etcétera, etcétera, fue muy, muy impactante. ¿Me dejás engancharme una cosita en lo que, Victoria? Digamos, en este momento que yo vivo con mucha esperanza y optimismo, que creo que es lo que tenemos que tener. ¿Cómo haces, Carlos? Vamos, empecemos de vuelta. Bueno, porque primero porque siempre ganan los buenos. Bueno, es discutible. Pero deja para simplificar. Pero eso me lleva, precisamente por no ser naif, a alertar sobre un tema vinculado exactamente con lo que dice Victoria y en ese terreno, digamos, aumenta el valor de este juicio que se está llevando adelante,
que es, y también vinculado con el conflicto de Telam, la aparición de algo que creíamos superado, no solo por los 200, yo diría por los 32 años de democracia, que era el tema de la estigmatización sindical por pertenencia política. Uh-huh. No solo la estigmatización, me quedo corto, la persecución por razones político-ideológicas a activistas, delegados y dirigentes. Lo que ha pasado en Telam es un ejemplo, entre otros, yo coincido con Victoria con la, en la centralidad del conflicto Telam. Siempre, en todo tiempo hay un conflicto que marca un tono, marca tanto para los trabajadores como para los empleadores, y este gobierno va a querer que Telam sea ejemplificador, y eso es una de las cosas que habrá que derrotar. Pero a mí me ha preocupado mucho esta idea, esta vuelta a que se diga públicamente que te estamos echando porque perteneces a tal o cual idea política o tenés tal o cual militancia. Eso es un retroceso. O porque hiciste tantos paros. O porque hiciste. No, o porque los delegados están enfrentando a la dirección de la empresa. Y eso tiene que ver con otra cosa. Claro, son kirchneristas. Estaba justificado. Y no digo porque otra palabra vinculada con otra cuestión mencionó Victoria, que es tener miedo. Ellos, dentro del disciplinamiento, lo que quieren es meter miedo, necesitan meter miedo, como necesitan meterle miedo a los centros de estudiantes, digamos, porque forma parte también de esta, este disciplinamiento, de este ordenamiento, de esta necesidad que tienen en mostrar que pasaron de la revolución de la alegría a que este es el único camino, ¿no? El ajuste es el único camino, acá todo el mundo tiene que enderezarse y disciplinarse. Entonces, con eso yo quería alertar en realidad. Acuerdo totalmente. Y de hecho, no solo la causa Ford, sino la causa Las Marías en Corrientes, uh-huh, que tuvo audiencias de juicio la semana pasada, mostraron exactamente eso. Presencia de gendarmería dentro de la sala de juicio, requisas sistemáticas, un amedrentamiento total y un amedrentamiento respecto a la identidad sindical de todas las víctimas. Sí, y de hecho un tribunal que saludaba a los gendarmes y a las familias de las víctimas y no dejaba terminar de hablar a las víctimas trabajadoras y sindicalistas que hablaban de la trayectoria de persecución. En ese punto pasado y presente se juntan, uh-huh, y la persecución sindical y la estigmatización de la tarea sindical es una cuestión muy preocupante, estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. Bueno, la idea es que vivimos como un presente eterno, ¿no? Digo, porque los mismos beneficiarios de lo que fue la dictadura cívico-militar son los que hoy gobiernan, entonces es muy difícil separar las épocas cuando vienen también por lo mismo. A ver, Carlos planteó en un momento que esto viene a modificar la relación entre capital y trabajo, ¿no? En un sentido regresivo estamos expresando. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que está utilizando? Uno decía el miedo. ¿Qué otros mecanismos están utilizando para modificar el patrón de distribución? Al fin de cuentas, ¿se trata de eso? La justicia. Uh-huh. La justicia que la tienen maniatada, la manejan como quieren. Eso hay que pensar en el tema de la justicia. No se puede avanzar en el tema de la reforma. No puede ser que un juez pueda determinar barbaridades y que estemos librados a la suerte de esas barbaridades, ¿no? Vos fijate ahora con el caso de que ahora les llegó, hablaban del tema de la corrupción, del gobierno anterior y demás y demás y demás, y ahora hay denuncias que con el tema de los fondos de la campaña de Cambiemos, la gobernadora dice que son denuncias kirchneristas, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Pero el tema de la justicia es otro elemento, actuar en forma autoritaria. Nosotros no nos convocan, no nos dicen, sacan decretos, llevan, modifican el tema de las estructuras y los grandes, el otro tema son los medios de comunicación. Los grandes medios, las corporaciones que tienen en sus manos medios de comunicación que van construyendo realidades, ¿no? Estamos, yo creo que igual la realidad tan descarnada, esto que decían, del cambio, del tren de la alegría, el ajuste brutal, se les empieza a caer un montón de cosas. Pero ellos han sido muy eficientes en el tema de la construcción de las mentiras, ¿no? La posverdad, que les gusta llamar, es no es más que un eufemismo de la mentira, y cómo han construido realidades que no son. Es más,
ellos llaman construcción de hegemonía, ¿no? Hacernos creer a algunos que somos parte de eso cuando somos todo lo contrario. Al contrario, vienen por nosotros también. No había una frase, no sé si era el Movimiento Evita, que decía Macri es la fiesta a la que nunca te van a invitar. Y muchos creían, no sé, salió mucho de eso. Y es verdad, muchos creían que iban a ser parte de eso, ¿no? Cuando nosotros, como esta compañera de tela. Entonces, el tema de la justicia, el tema de los medios de comunicación, por eso yo creo que hay que hacer un trabajo de base, no por basista, sino un trabajo realmente en los diferentes lugares de trabajo y no solamente, y en organizaciones como el tema de las organizaciones que van contra el tarifazo, hasta en los clubes de barrio y demás, hay que dar un debate transversal con el conjunto de la sociedad porque hay que sumar voluntades para que esto no nos vuelva a ocurrir. No puede ser que estemos viviendo en estas condiciones en la Argentina. Algunas se hicieron muchas cosas bien, algunas cosas hemos hecho mal, sin subestimar al poder, ¿no? Porque ellos tienen mucho poder, esto hay que decirlo, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta pensar igual, como dice la Bersuit, tienen el poder y lo van a perder. Tienen mucho poder porque tienen el poder económico, el poder de las corporaciones, pero todos los días van perdiendo legitimidad social. Y la foto del 25 de mayo de Macri, la no foto del 20 de junio, en contraste con el 25 de mayo, la 9 de julio, y el 9 de julio, en la 9 de julio, es parte de eso, ¿no? Uh-huh. Tienen otro poder, ¿no? De este lado de la historia hay un poder que es distinto también, hay un poder fuerte que es distinto. Claro. Walter, yo sumaría esto del miedo, que es otra, como modo de disciplinamiento, también la destrucción del trabajo. Eso, digamos, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que están por fuera de las organizaciones sindicales, que ya no tienen trabajo, que venían incluso precarizados o venían en situaciones, digamos, ¿qué está pasando con eso? En estos momentos, en realidad, este modelo, cuando vos tenés la posibilidad de profundizar, entre comillas, con algún funcionario macrista, ellos te dicen que el modelo de ellos es el modelo australiano, ¿no? Donde algo de una industria minera, turismo y después agroexportador. Eso significa que nosotros nos quedamos sin industria nacional. Por ende, pasa lo que está pasando. O sea, nosotros tenemos... Vos te encontrás con el Banco de la Provincia de Buenos Aires que da préstamos a los importadores de bienes de consumo de Taiwán. Vos tenés los tarifazos que hoy las pymes, las de acá, vamos a hablar de acá, de la periferia de la Ciudad de Buenos Aires, que no pueden pagar la luz, no pueden pagar el gas, no pueden pagar los salarios. El consumo interno disminuyó muchísimo. Y a esto tenés que agregarle que nosotros también tenemos un sector importante de compañeras y compañeros que están cooperativizados. Que no, nosotros tenemos compañeros nuestros que no pueden pagar la luz, que no, están en la misma situación que las pymes. Y la verdad que también hay una aplicación de disciplinar ese modelo. Nosotros tenemos compañeros nuestros que exportan a Turquía, a Portugal, y lo venían realizando de la mejor manera. Y eso es algo que va en contra de sus principios, en contra de su clase. Que nosotros como trabajadores podamos manejar una industria, podamos manejar una constructora, que podamos ser exitosos, entre comillas, porque tenemos una cuestión colectiva, una cooperativa donde todo el mundo tiene su retiro económico justo y necesario cuando se puede, y cuando no se puede, se es solidario con el otro. Es una máquina sistemática de aniquilar la industria nacional y el cooperativismo. Por eso es que estamos peleando de la forma que se está peleando. Esto también se ve plasmado constantemente en las calles, constantemente los compañeros se organizan, son solidarios, pero el sistema, cuando vos hacías la pregunta anterior, en los 90, el 52% de los trabajadores, con la misma receta del Fondo Monetario, o quedaron en la calle o tuvieron que cambiar de trabajo. O sea, la médula del pueblo es el trabajador, es la clase trabajadora. Entonces, golpean a la médula. Y en este caso puntual, lo que plantea este gobierno de oligarquía es volver a los patrones de estancia y nosotros ser la peonada sin conquista y sin derecho. Así de sencillo.
Aunque parezca mentira, se ha pasado casi todo el programa. Llegamos al momento de las conclusiones. Van a tener ahora un minuto veinte a lo sumo, les digo, para que cada uno haga su conclusión de lo que estuvimos charlando, a ver qué podemos sacar en limpio de lo que conversamos. Yo me llevo ya un montón de cosas. A ver. No, me quedé con esto último que estaba diciendo Walter, que estaba definiendo. Yo digo que Macri aspira a un país sin recibo de sueldo, ¿no? Digamos, un país sin recibo, De sueldo. Digamos, la idea del trabajo que este modelo político y económico y social tiene como sentido, es un mundo donde haya un poco de trabajo registrado y el resto sean emprendedores, trabajo precario, sobre todo el trabajo precario como regla. Y acá me quiero centrar en el tema del único camino posible, ¿no? Yo creo que una de las enseñanzas que a uno le quedan del gobierno anterior, con todos sus errores y sus enormes aciertos, hay una para mí es fundamental, que es que se demostró, Néstor Kirchner, Cristina, demostraron que había otro camino. Que no es cierto que hay un único camino, que no es cierto que tiene que ser un país sin recibo de sueldo, que no es cierto que tiene que haber un país para pocos, que se puede y se debe gobernar con todos adentro, que es posible gobernar para las grandes mayorías. Y en ese sentido me quedaba también con lo de Roberto de cuál es el territorio, ¿no?, de disputa, y es el terreno de los compañeros trabajadores, de los delegados, de esa gran figura del campo laboral que son los delegados en la Argentina, es uno de los pocos países que tiene un rol tan importante y, digámoslo también, tan protegido como el de los delegados, y es una de las cosas que quieren fuertemente demoler sin lugar a duda. Así que, bueno, en la disputa por el sentido, en la confrontación porque otro camino es posible, creo que lo que va a definir va a ser la tolerancia social. Y yo creo, también se ha dicho, que la fuerza de la bronca de la ciudadanía, de nuestro pueblo, va a obligar a todos, pero sobre todo a los dirigentes, sobre todo a los que no quieran entender, a que acá el camino es la unidad de los que quieran confrontar con este modelo perverso del ajuste. Y en ese sentido yo también quiero ser optimista, porque creo que se ha achicado el espacio el supuesto cuidado de la gobernabilidad. Creo que de la gobernabilidad que se ocupe el gobierno. La oposición tiene que cumplir otra tarea, incluso por mandato constitucional. Así que cumplamos el mandato constitucional de confrontar. Bien. Walter. No, yo básicamente hacía referencia a mi papá hace un rato tuve la oportunidad de que mi viejo me la contara, tuve la oportunidad de leer. Después tuve la oportunidad de vivirlo, de vivir 12 años de gobierno nacional y popular con Néstor y con Cristina. Nosotros en la fábrica peleábamos por un lugar en el bicicletero. Después empezamos a pelear un lugar por la playa de estacionamiento. Hoy volvimos a pelear por el bicicletero. Y me parece que esto es lo que nosotros, esta memoria colectiva reciente donde nosotros apelamos, donde yo apelo, yo no tengo ninguna duda que vamos a regresar en el 2019 con un gobierno nacional y popular, no tengo ninguna duda. Estoy convencido que tenemos diputados, tenemos gobernadores, tenemos intendentes, tenemos concejales. Lo que no tenemos es dirigentes. Entonces, este es el proceso de lucha donde van a aflorar esos nuevos dirigentes del campo nacional y popular, donde van a garantizar una victoria del campo nacional y popular. De eso no estoy plenamente seguro. Y me parece que hay que seguir soñando. Yo siempre lo comento porque la verdad que tuve la posibilidad de conocer a Lula, me llevó la compañera Cristina y la verdad que yo no le hice la pregunta al rigor, ¿no? Y le dije, bueno, compañero,
¿Por qué perdimos? Medio me miraron, medio raro, algunos compañeros y compañeras. Y me dijo, porque dejamos de pelear por los sueños y por las utopías. Así que me parece que con la prepotencia de la militancia vamos a regresar, no tengo dudas. Hay que tener paciencia, hay que ser inteligentes, hay que militar todos los días, no dejar la calle, al contrario, ganarla, decir, poner el cuerpo, porque esto de la construcción de dirigentes hay que poner el cuerpo, muchos se creen, no se gana ninguna batalla si no se pone el cuerpo. Porque además el que no pone el cuerpo no puede decirle a nadie que lo ponga. Entonces hay que animarse, hay que decir las cosas como son, hay que ser políticamente incorrecto, no porque las encuestas digan que la cosa va por un lado, como nosotros el año pasado, María Eugenia Vidal parecía intocable, nosotros decíamos lo que teníamos que decir, en el mejor momento de ellos y quizás en el peor de los nuestros. Bueno, hoy va cambiando la relación, pero lo dijimos desde un principio. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que poner, hay que construir subjetividad. Yo cuando hablabas de las tarifas, ¿qué hubieran dicho del gobierno anterior si hubiera muerto un solo chico electrodependiente como se han muerto por el tema del tarifazo este año? Hubiera sido un escándalo nacional. Ahora la responsabilidad la tenían las familias que no habían hecho el trámite correspondiente, con esa brutalidad, ¿no? Entonces yo creo que hay que construir también condiciones objetivas, pero también subjetivas, para que volvamos a creer en nosotros. Y hay que volver mejores. Y eso tenemos, porque no es solamente acá en la Argentina. El proceso político en toda Latinoamérica tuvo sus profundos avances, pero también tuvo déficit. Y en eso estamos involucrados. A mí me gusta hablar de proceso político para no endilgar responsabilidades exclusivas al gobierno solamente, a los movimientos populares. Bueno, todos tenemos que repensar algunas cosas para que mucha gente haya pensado que lo que el proceso político pudo conquistar era un derecho individual y no era parte de la construcción política y de una construcción colectiva, ¿no? Entonces, entender quién es el sujeto político de transformación, empoderarlo es muy diferente a construir beneficiarios. Y creo que es un debate que nos tenemos que dar, porque cuando uno es sujeto y se siente parte de los cambios y las transformaciones, las defiende. Cuando se cree que solamente es parte del esfuerzo individual, me da lo mismo este que el otro. Bueno, y cierra una mujer, una mesa sobre trabajo. Bueno, yo diría que tenemos una responsabilidad enorme porque la lucha es urgente. Un informe muy reciente de CIFRA, de los queridos valiosos compañeros de CIFRA CTA, nos recuerdan, nos ponen en números todo lo que estuvimos discutiendo. En el primer trimestre del 2018 la tasa de desocupación alcanzó el 9,1%, 2 millones de personas desocupadas. En los 4 primeros meses no se generó empleo registrado en términos netos. La principal rama de actividad afectada fue la industria, con una caída fenomenal, una pérdida de 10.000 puestos de trabajo en los 4 primeros meses del 2018, con una pérdida acumulada desde diciembre del 2015 de 73.800 puestos de trabajo perdidos en el sector, con una pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la enorme preocupación por el acuerdo con el Fondo Monetario, es porque se parte de esta base. Y por eso es que el movimiento feminista retoma esa bandera. La lucha por derechos, como la lucha por la ley del aborto seguro y gratuito que va a continuar el 8 de agosto, se funde con esta, la pelea por los derechos es unitaria, ¿no? Y tenemos un conjunto de cuestiones de las cuales hay que hacerse cargo porque amenaza la supervivencia. De todo esto que estamos hablando, de la pérdida de capacidad salarial, de compra de los trabajadores y trabajadoras, afecta a nuestra vida cotidiana. Y es por eso que la unidad estratégica, la confluencia de estas luchas en frentes que permitan sumar y no restar, la pelea por la subjetividad, efectivamente esto, yo creo en una pelea por derechos integral, es nuestra tarea, ¿no? Y es nuestra tarea porque la situación en la que estamos es una situación urgente. Nos la quieran contar como nos la quieran contar, tenemos instrumentos para medirla por nuestra cuenta y para vivirla cotidianamente. Urgente. Bueno, como siempre nos dimos un lujo, ¿no? Digo, poder
pensar la realidad. Agradecerle que hayan estado acá con nosotros. Ojalá también los que nos están viendo disfruten, al menos digamos, de reflexionar, porque si no pensamos la salida, me parece que nos quedamos acá. Así que gracias por venir. Muchas gracias. La salida es por acá, ¿no? por ahora, es por acá. Gran lujo. Bueno, gracias nuevamente. Gracias. Nosotros ahora nos vamos a ir un cortecito cuando volvemos nuestras conclusiones. Sí, a nosotros también nos pareció corto el programa de hoy, porque claro, ¿cómo poner en un solo programa la cantidad de agresiones, de afectaciones al derecho de los trabajadores que han sufrido durante estos casi 3 años de gobierno de Mauricio Macri? Mucho más ahora que el Fondo Monetario Internacional ha desembarcado a pleno con sus recetas históricas de despojo de derechos laborales. Baja del poder adquisitivo, incertidumbre en todas las fábricas, en todas las empresas, una brutal incertidumbre que es la que nos quieren obligar a tomar como natural. Algunas conclusiones finales sobre lo que charlamos. Teníamos dudas sobre si el nivel de resistencia era compatible con la carga de brutalidad y de ferocidad que ha tenido el modelo macrista. Por suerte estaba allí Baradel, que reconstruyó que desde el comienzo de Cambiemos en la Casa Rosada estuvieron los docentes junto con otros, dando batalla para defender sus conquistas. Y también, bueno, Walter Correa, Tomada, Basualdo, todos describiendo un escenario donde la resistencia está en alza. La pregunta es si solo con la resistencia basta o si hace falta una salida política a la dramática situación de la clase obrera en la Argentina. Bueno, yo creo que la pregunta que vos te haces hacia el final es casi tiene respuesta en sí misma. Por supuesto que hace también falta una articulación política de esa resistencia. A mí me quedé pensando con esto que plantearon de diferentes maneras, lo que dijo Correa, cómo se va incorporando sectores juveniles, uh-huh, una nueva juventud sindical también que habla del futuro. Lo que dijo Basualdo, Victoria Basualdo, cómo también se va aprendiendo de las luchas de las mujeres. Ella ha puesto un énfasis enorme en eso también para defender el trabajo. Y esto que dijo Tomada, ellos quieren un gobierno donde no haya sueldos, donde no haya, uno podría decir... Sin recibo de sueldo, ¿no? Uh-huh. Y uno podría decir también, quieren un gobierno donde la mayoría no tenga recibo de sueldo y unos pocos tengan cuentas en Panamá. Sí, por supuesto. Bueno, esto ha sido Río Bravo. Recuerden, nos pueden ver a través de YouTube, a través del Facebook, a través del celular, a través de la web, por donde sea, por donde quieran, las veces que haga falta. Nos despedimos hasta el próximo programa y como siempre decimos al final, esto ha sido Río Bravo, un límite al discurso dominante.